victoire anglaise de Christopher Froome à la planche des belles filles. Winning the la planche de Ganar la etapa en la planche des belles filles es una experiencia inolvidable. An unforgettable experience. El sábado 7 de julio de 2012, el público del Tour hizo un doble descubrimiento, una nueva llegada en el Massif des Vosges y un corredor que ese día salió del anonimato. En la subida final hasta la estación de invierno Planche des Belles Filles, Chris Froome dinamitó la carrera. El británico de origen keniano era teóricamente un compañero de equipo al servicio de Bradley Wiggins. Pero su ritmo lo llevó más lejos, hasta la victoria de etapa, anunciadora de una brillante carrera de ciclista. Chris Froome creating a bit of a surprise here this afternoon gets the win, Phil. That feeling that all the training and everything. La sensación de que todo lo que habíamos hecho durante el entrenamiento estaba dando sus frutos en el momento adecuado para llegar a este resultado fue realmente especial. Yeah, it's quite something special. En aquel momento el ciclismo británico celebraba el maillot amarillo de Bradley Wiggins y el nacimiento de un futuro campeón.